Hola, hola, muy buenas mis amigos. Espero que estén bien. Ya terminan de hacerme el procedimiento por radiofrecuencia. Y estoy un poco hinchado. Primera vez que me lo voy a quitar la mascarilla, yo no me he visto todavía. Como ven, estoy un poco hinchado, me puse en esto por el sangrado, me lo voy a quitar. A ver cómo está. Nada, un poco de fluido de sangre. Pero respiro un poquito mejor, sí. Respiro muy bien. Pues nada, hoy es el primer día de lo que duré en la cirugía con radiofrecuencia. Fue como 10 minutos. Como mucho, 10 minutos. Duramos. Bueno, no va a ser muy largo este, ya ustedes ven. Un poco hinchado de este lado. Aquí. Pues aquí. Tengo los medicamentos, me los voy a ver. Me los voy a tomar. Pero estoy bien, gracias al Señor. Hoy, 1 de marzo del 2021. Y nada, estoy bien. No sentí casi mucho dolor y la persona me trató muy bien, la doctora. Y nada, ya ustedes saben, hasta luego. Hola, muy buenas, mis amigos. Espero que estén bien, que la paz de Dios esté con ustedes. Bueno, hoy 2 de marzo del 2021. Ayer me recién los cornetes nasales con radiofrecuencia. Y quiero documentarlo para las personas en República Dominicana que quieren hacerse este procedimiento, que haya poca información, como dije anterior. Prácticamente hoy es mi primer día después de la operación. No sé si se puede notar mucho. Me reducí en este lado, ya que más se me congestionaba, que más problemas tenía. Y está un poco inflamado. Pero estimo que entre los próximos días ya, si Dios lo permite, va a volver a la normalidad. Noto que, no sé si después de la hinchazón, la nariz está un ching hacia acá, que no está recta totalmente. No sé si después que se desinflame volverá a la normalidad. ¿Cómo fue mi experiencia? ¿Qué tipo de dolor sentí? Bueno, del 1 al 10. No exactamente mucho dolor, no, sino diría que un 2, un 2.5. Fue más molestia que dolor, pero fue algo muy pasajero, algo que se puede soportar. El procedimiento duró como entre 10 a 15 minutos, no más de ahí. Primero me pusieron como dos, como digo, como dos paletitas de tela, que creo que ahí fue que me pusieron la primera anestesia y medicamento. De ahí con eso como 2 minutos o 4 minutos, 5 minutos. Luego de eso me la sacan, me puse en otra tela, creo que era con más anestesia, analgésico, no sé exactamente lo que me pusieron. Ahí es que está un poco la molestia porque a uno no está acostumbrado, uno siente un poco de sensibilidad, pero no es doloroso, es un poquito molestoso, muy, muy, muy mínima. Luego de eso me pusieron la anestesia con me anestesian antes, como que me dormían antes, pero no, uno no siente tanto el pinchazo. El pinchazo se siente una mínima cosa, desaparece de una vez. Luego procedí, la doctora prosiguió a reducirme los cornetes con radiofrecuencia. Ahí en ese procedimiento se tardó como 10 minutos. En total fue como 15. Luego de eso, nada, no salí bien. Me pusieron una bigotera, que ustedes si buscan más videos le van a aparecer gente con un poco de algodón aquí pegado con cinta pegante. Y eso ya para un poquito los fluidos.
con sangre. Boté un poquito aquí ayer. Pero el dolor, no necesito con dolor, incluso estoy en mi trabajo y aquí que estoy grabando. Me siento bien, me siento bien. Me di un par de medicamentos, prenasales. Y unos cuantos medicamentos, me di y estoy usando esta mascarilla para el polvo, porque vengo a mi trabajo caminando. Y para el polvo, pero aún así inflamado como estoy, desde que me hice el procedimiento, estoy respirando mucho mejor que como respiraba antes. Pero le invito que sí, que no tengan miedo y que esta es mi experiencia con radiofrecuencia, decímelo con lente, y que hasta el momento va bien. La nariz no sé si volverá a su forma, creo que volverá a su forma, creo que por la hinchazón. Entre 14 días volveré ante la doctora. Si usted desea saber quién fue el que me hizo el procedimiento, una buena persona, muy cálida, usted me deja en los comentarios, yo le voy a decir su nombre, pero sí voy a decir por adelantado el centro médico, es en Santo Domingo, Alcántara y González. El nombre de la doctora también lo pueden preguntar, de la que me está atendiendo. Muy buena persona, repito. En los comentarios ustedes me pueden decir, yo le voy a ir dando la información, el nombre, incluso hasta la extensión para hacer su cita. Hoy estamos día 2 del mes 2, segundo día del mes de marzo del año 2021. Ya a las 2, prácticamente a las 2:28 de la tarde. Me siento bien. Repito, estaba un poco inflamado todo este lado. Este está un poquito, pero no tanto. Pero me siento muy bien, no siento dolor. Estoy respirando de un 10, evaluado, escala 10. Antes yo respiraba un 1% a veces. Cuando mejor me iba, un 1. Cuando estaba muy mal, nulo prácticamente. Y ahora estoy respirando del 1 al 10, estoy respirando como un 4 por ahí, que es una mejora muy buena, a pesar de la inflamación que pienso que con el pasar de los días va a ir mejorando. Bueno, ya lo dejo aquí para no hacer video muy largo. Entonces mañana, si Dios mediante, vamos a ver cómo continúen, que quizás no se vea mucho la diferencia, pero voy a decir cómo me siento. Hasta luego. Sigo inflamado. La inflamación se ha extendido un poco, pero no me duele y respiro mejor. Estoy respirando muy bien comparándolo con como estaba antes. Me siento bien. Gracias a Dios. Muy buenas, mis amigos. Ya han pasado 10 días. Hoy estamos a 10 de marzo. Ya la inflamación me queda muy poca. Me pido menos forzado. A veces me congestiono, pero es normal. Ya la semana próxima me toca revisión. Y he mejorado mucho. Hemos mejorado bastante. En verdad la recomiendo, nunca me he sentido dolor. Congestión como si tuviera una gripe. En conclusión, la recomiendo. Ya la nariz tiene su forma, casi en su totalidad. He hecho mi vida normal, menos hacer ejercicio y cosas así, pero me he trasladado de un lugar a otro y me muevo con facilidad. Me siento muy bien. Si alguien quiere saber de dónde es, ella es la clínica Alcántara y González en Santo Domingo. La doctora que me asistió, me deja en los comentarios y yo le digo. Y estaré haciendo más videos más adelante, si Dios lo permite. Entre aproximadamente 2 meses subiré un video para decirle a ustedes cómo me siento, porque todo es a través del tiempo que uno va viendo los resultados mejor. Pues nada, hasta luego y gracias por pertenecer al canal, deja tu comentario, tu like y gracias por apoyarnos, que Dios te guarde.